Hice la pregunta y era una pregunta que el pueblo de La Romana estaba esperando porque sabe que hay un proceso legal que acusa a Tony de malversación de fondos, lo acusa de asociación de malhechores y es un expediente que de 6 encartados en el país entero, a todos lo han condenado. Solamente falta el caso de Tony, que sería él muy dichoso que no lo condenaran, sería él salirse de debajo de una patana, independientemente de que él diga que no le hicieron auditoría, no hay más auditoría que las pruebas que los regidores presentaron en su momento, y un expediente de más de 100 y pico de páginas que está ahí. Pero los Pero regidores. independientemente, si lo condenan, la ley dice que él puede, porque se presume su inocencia hasta que no haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada que viene de la Suprema. Hasta que eso no, ese expediente no venga con la misma calificación de la Suprema, Tony puede seguir aspirando. Pero lo que él no sabe, que solamente de condenarlo en primera instancia aquí en la Cámara Penal, ya hay un misterio en la gente, ya hay una duda en la gente de que si lo condenaron, a lo mejor no tendrá la misma votación que él piensa tener. Pero en definitiva, yo tenía que hacerle la pregunta porque el pueblo ya preguntaba, ¿qué puede pasar si a Tony lo condenan? Bueno, seguirá aspirando porque se presume su inocencia hasta que no haya una sentencia de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero se pone en duda su candidatura. Supuestamente hay regidores que retiraron la querella. El problema es que la pueden retirar todo y si uno la mantiene, uno solo la mantiene, Ese se va a retirar, escuché. es suficiente, bueno, mejor para él, pero Porque él dice que se siente traicionado. recuérdate que la puede retirar todo, pero si la fiscalía mantiene la querella, porque es un asunto de orden público lo que él hizo, si la mantiene, no es fácil retirarla. Eso se hincha. Ese expediente, independientemente de ese que tú dices que se va a retirar, eso se hincha. Es un expediente difícil. Para La Romana es un expediente muy difícil de resolver. De los candidatos que hay que ganaron, ¿cuál usted está de acuerdo que pueden volver a repetir en calidad de diputado? No, pero sin lugar a duda para mí, Pedro Botello, por el Partido Reformista. Ha hecho buen trabajo. No, 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 es que no hace un buen trabajo. Pedro Botello sobrepasa los límites. Es el diputado más valorado que tiene este país. Sí, el diputado, claro, el diputado más valorado que tiene este país es Pedro Botello, sin lugar a duda. No La Romana, no, el país. Y por el Partido de la Liberación Dominicana, debe repetir obligatoriamente Plutarco Pérez. Cogió En miedo a la caso alcaldía. de que él quiera, no, que se quede como diputado. Y que José quiere volver a pirar. No, no. Pero José quiere volver a ser Eso es síndico. mentira. José Reyes, yo conozco cómo es José Reyes, cómo piensa, y José Reyes sabe que en este momento él no puede retirar. Él Él va no a puede pirar porque aspirar. Plutarco me dijo que va a volver a pirar a diputado para no No, chocar con usted. no puede aspirar, te lo digo Pero yo. ¿cómo que no? Es mi amigo, yo lo aprecio, pero él no va a aspirar. Primero porque ha quedado muy mal en la alcaldía. No porque él ha querido. ¿Cómo va a ser? No, no, sino Pero ¿y el porque equipo que él tiene de un trabajo ahí? equipo de traidores que lo han traicionado, la Ahí mayoría mismo. lo han traicionado, inclusive muchos regidores han traicionado, Los nombres la son regidores cúpula del traidores. PLD han traicionado a José Lo han dejado Reyes. Y solo. José Reyes sabe que al quedarle mal a la población, si el PLD lo lleva como candidato, el PLD va a quedar muy mal parado. Entonces, mi hermano José Reyes, que yo admiro, y que tú sabes que nunca he hablado mal de él. ¿Yo he hablado algún día mal de No, José Reyes? no. No, porque yo valoro a José Reyes, pero no debe de volver, porque si vuelve le va a pesar al PLD. ¿Qué usted opina de Leonel Peña? Leonel Peña es un empresario joven, con mucha idea renovadora, que sería un honor si él fuera alcalde de la ciudad de La Romana, porque aparte de su experiencia como administrador, tiene unas relaciones internacionales muy buenas, que la va a aprovechar en beneficio de La Romana. Oye, Leonel Peña no es un mal candidato, y aparte de eso está un buen partido, que es el Pero PRM. Egan Núñez dice que no es el ¿Quién? candidato ideal para la Romana, dice Egan. ¿Pero qué es Egan Núñez? Egan Núñez tiene que decir así porque Egan Núñez es el guaremate de José Ignacio Morales, que yo no lo critico. Yo no lo critico porque Egan Núñez es un gran hombre, quiere que José Ignacio Morales sea el candidato a la presidencia
digo, el candidato a la alcaldía, y él tiene que hablar de cualquier candidato. Pero le repito, el hermano Leonel Peña es un buen candidato. Oye, y no tiene necesidad de ser alcalde. Quiere a lo mejor porque quiere hacer un trabajo en beneficio de la comunidad. Pero Leonel tiene cuarto, él no lo va a decir. Pero Leonel tiene mucho dinero. ¿Qué pasaría con Kiko Micheli? ¿Se va a quedar hueliendo donde guisan? Que bueno, no lo observamos en ningún partido. Kiko, ya todo el mundo ha sacado Kiko candidato. Micheli tiene que apurar el paso. ¿Pero que apurar qué? Porque recuerdo en la época del 2016, Kiko Micheli llevó la voz cantante. ¿Y quién lo engañó? Con un trabajo que hizo en la comunidad y él se sintió engañado por Los PLDistas. ¿Usted conoce un nombre de uno que lo engañó? Se sintió engañado por los PLDistas. ¿Pero usted no sabe un nombre? Kiko Micheli dijo en su momento que Plutarco Pérez. ¿Y quién más? ¿Y quién más? No, yo supe que Plutarco Pérez, no sé quién. ¿Pero en qué motivo lo traicionó Plutarco? Bueno, no, ellos sabrán, pero él dijo así en ocasión, que hubo traición. Que no le dieron, inclusive lo engañaron con la regiduría de Marco Mañaná. ¿Tú no sabías? ¿Cómo va a ser? Que le ofrecieron una regiduría de Marco Mañaná. ¿Y a quién pusieron por Marco? ¿Tú sabes a quién fue? ¿A cuál? A Carlos Manuel. El regidor del aire. El regidor. Entonces ahí está, hermano. Ahí está. Entonces, Kiko Micheli, no sé qué le ha pasado. Se ha quedado en la gatela. Ya sabemos que él no va a ser candidato por el PLD porque no ha hecho esa gestión. ¿Y por qué partido? Entendía que iba a ser por el PRM. Pero, y el PRM ahora... Tiene a William Galdón, que se lanzó ayer ya su candidatura. William Galdón también aspira a síndico. Es una regiduría que quiere William Galdón. William Galdón yo lo aprecio porque es mi amigo y aparte eso es mi compañero. Y yo debo defender a William Galdón y quiero que William Galdón sea alcalde, pero este no es su momento. William Galdón va a ser regidor, llévese de mí. ¿Seguro? Apueste a mí que William Galdón va a ser regidor. Mensaje final para Johnson y Eduardo Kelly en Caleta y Johnson Villahermosa. Bueno, Eduardo Kelly, que lo felicito, que el 9 se va a juramentar. ¿Pero con quién? Con Miguel Vargas. ¿Pero cómo con Miguel Vargas si es PQDC? Hermano, PQDC se fue a pique. Tú le oyes, PQDC, C. ¿Y Johnson también se va a juramentar? Eduardo Kelly Metivier se va con Miguel Vargas Maldonado y se va a juramentar el día 9. ¿Y Johnson? ¿Mensaje? No, Johnson que siga ahí. Repite. Mire, puede decir lo que quiera de Johnson y la alcaldía de Villahermosa no tendrá un hombre como Ferry Johnson. Un hombre de pueblo, un hombre de idea, un hombre renovador. Se puede juntar todo lo que están aspirando alcalde y Freddy Johnson le va a ganar a todo. De nuevo, allá en Villahermosa, se lo digo yo. El monstruo de la televisión. Muchas gracias. Que cada vez que hace un análisis nunca ha fallado. Tengo con este 38 diagnóstico. 38, ¿cómo se llama? Nostradamus. ¿Y Marisa Suero? ¿Quién? ¿Y no está presa, Marisa? Yo pensé que ya estaba presa. Tarde o temprano la veré en la chirola.